Vox es el partido que más apoyo está mostrando al hombre que este martes fue enviado a prisión después de que matara a un hombre de 35 años que al parecer pretendía robar en su finca. Este miércoles, el partido de Santiago Abascal se volcaba con el hombre encarcelado de 77 años. El propio líder de Vox decía en Twitter, podía ser el abuelo de cualquiera de nosotros. Defendió su propiedad y su vida, pero la ley está al lado del delincuente. Mi apoyo a este hombre de 77 años que ahora sufrirá un calvario judicial. ¿Qué hacía en España un delincuente extranjero reincidente? Además, desde el partido la cuenta oficial del partido han exigido su pronta liberación. Todo nuestro apoyo a este hombre inocente que ha ido a prisión por defenderse en su propio hogar. Necesitamos leyes que protejan a la gente de bien y no al delincuente. El derecho a la legítima defensa debe prevalecer.